Dina y los Siquemitas Génesis capítulo 34 Dina, la hija que Lea había dado a Jacob, salió a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor Edeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se echó con ella, y la deshonró, y su corazón se apegó a Dina, la hija de Lea. Se enamoró de la joven y le habló tiernamente. Y dijo Siquem a Amor, su padre, tómame a esta joven por esposa. Y oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y como sus hijos estaban con él ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Y amor, padre de Siquem, se dirigió a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob vinieron del campo y lo supieron, se indignaron mucho, porque Siquem había deshonrado a Israel echándose con la hija de Jacob, lo que no debía haber hecho. Amor les dijo: El corazón de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por esposa. Y emparentad con vosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra está ante vosotros. Habitad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo a su padre y a sus hermanos, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me digáis. Aumentad. A mi cargo mucha dote daré cuanto me digáis y dadme la joven por esposa. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a Amor, su padre con engaño, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Les dijeron, no podemos dar nuestra hermana a un hombre incircunciso. Entre nosotros es abominación. Con esta condición os complaceremos si habéis de ser como nosotros, que se circuncide todo varón entre vosotros. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos las vuestras. Habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Pero si no... ¿Prestáis oído para circuncidaros? Tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y Sikem, su hijo. Y el joven no dilató en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de la casa de su padre. Entonces Amor y Sikem, su hijo, fueron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad, les dijeron, estos varones son pacíficos con nosotros, quieren habitar en el país y traficar en él, pues la tierra es bastante espaciosa para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por esposas y les daremos las nuestras, pero ellos consentirán en habitar con nosotros para que seamos un pueblo. Si se circuncida todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, su hacienda y todas sus bestias serán nuestras. Solo convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y todos. Los que salían por la puerta de la ciudad obedecieron a Amor y a Siquem, su hijo, y circuncidaron a todo varón. Al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. A Amor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas y asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes. Se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres. Y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví. Me habéis turbado con hacerme abominable a los habitantes de esta tierra. Al cananeo y al pereceo. Nosotros somos pocos. Si se juntan contra mí y me atacan. Seré destruido, yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera?